sirviéndote con corazón humilde y puro, lleguemos a tu eterna gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos, y el pueblo contestó a una sola voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al Señor holocaustos y vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos. Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros sobre todos estos mandatos. Palabra de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca la tierra de oriente a occidente, desde Sión la hermosa, Dios resplandece. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio, proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Aleluya. Acepten dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvarlos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Pues siéntense, por favor. Ayer estaba nuestro Señor explicándoles a los apóstoles y a sus discípulos lo de la semilla que cae en terreno pedregoso, que cae donde lo pisan los transeúntes, y la que cae en tierra buena y da 160 y 30%, porque la tierra buena. Y nuestro Señor sigue con el ejemplo de la agricultura. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El campo somos nosotros. La semilla es la gracia de Dios. Pero resulta que en nuestro corazón, cuando nuestro Señor planta y somos, Dios nos dio ese don extraordinario de la libertad de optar por el bien, optar por el mal, optar por la palabra y las inspiraciones de Dios o optar por las inspiraciones de Satanás, de nuestras pasiones, de nuestros orgullos, de nuestras tantas cosas malas. Esa es la cizaña. Y hay una lucha constante en nuestro corazón entre la semilla buena que quiere crecer y la semilla mala y la cizaña que quiere ahogar. Por eso nuestro Señor dice, esperemos hasta el fin a ver quién triunfó en el corazón del hombre en quien yo, y de la mujer, en que yo planté esa semilla buena. Y esa lucha tenemos que tenerla hasta el fin. Y vamos a ver si al fin en el corazón triunfó la cizaña o triunfó la semilla buena. Si triunfó la cizaña, pues ese corazón con cizaña irá a ser quemada, pero el trigo a ser almacenado. La cizaña será quemada, el trigo irá al granero, que es el jardín eterno, en la compañía de aquel que sembró la semilla buena. ¿Está claro? Es eso. Entonces tenemos que pedir a Dios nuestro Señor que nos dé la clarividencia, nos dé la luz. Él siempre da eso. Nos dé la fuerza para amar los sentimientos, los pensamientos, las actitudes buenas que producen esa semilla que es la gracia de Dios que recibimos en el bautismo, que recibimos cuando rezamos, que recibimos cuando dormimos, que recibimos cuando nos despertamos, que recibimos cuando somos asaltados por la tentación que quiere, la tentación es la cizaña que quiere crecer y ahogar la semilla buena, es decir, el fruto que nace de la semilla buena, es la gracia que recibimos en la Santa Misa, es la gracia que recibimos cuando invocamos a la Virgen, la gracia que recibimos sobre todo en la Sagrada Comunión. La Sagrada Comunión es regar esa semilla buena que Dios plantó. Y al lado nuestro tenemos también la cizaña, unos que se dejaron ganar por la cizaña, otros y no dejarse contagiar de la cizaña, hacer lo posible para podar la cizaña que crece en nosotros y hacer lo posible para podar la cizaña que crece en nosotros para dar lugar a la planta sana que nace de la semilla buena. Y la lucha en el mundo es eso, la lucha del bien y del mal, la lucha del demonio y Dios es eso, la lucha de la cizaña con la semilla buena. Entonces vamos y ven acá en el Éxodo, el libro del Éxodo. Ayer no leímos eso porque era la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, pero cuando nuestro Señor le da a Moisés la tabla de la ley, los 10 mandamientos, y junto con los 10 mandamientos le da la gracia para cumplirlos, y hoy Moisés y todo el pueblo agradece a Dios haber recibido de Dios las leyes que Dios les dio, porque siguiendo esas leyes la semilla buena va a fructificar en el alma de ellos. Vamos a pedir a Dios nuestro Señor por medio de la Santísima Virgen eso, que dé ese vigor a esa planta que nace de la semilla buena, y pedir a Dios de lejitos por la cizaña que siempre brega por crecer en nuestro corazón.
para que nosotros al fin de esta vida podamos decir que con la ayuda de Dios la planta de la semilla buena creció y ahí iremos a los graneros eternos, que es la compañía de Dios, que fue quien plantó esa semillita. Vamos a pedir esa gracia para todos nosotros, para todos aquellos que nos siguen por internet, e incluimos las intenciones que todos alberguen en su corazón en la misa de hoy. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima.